Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Exactamente. El concepto más importante es este. ¿Qué queremos transmitir? Nosotros tenemos que llevarle a FUS a Buenos Aires lo mejor que haya en Mendoza. Exacto. O sea, nuestro trabajo es una reunión con el tema del jurado. Hoy elegir al mejor. Por eso el nivel de exigencia nuestro tiene que estar un escaloncito más arriba. Nosotros tenemos que ir. Bueno, por eso pregunto como para saber cuáles son las pretensiones, como seguro saber evaluar. Tenemos que buscar lo mejor. Pensá que vamos a ir a competir con los autos de Buenos Aires, con los autos de Uruguay. Sí. Y estos autos van a representar a la provincia. Sí. Viene con un carburador de una sola boca. Entonces vos, yo le daste dos bocas. Entonces, ¿por qué? Porque también le pusimos el escape Silent, o sea, de 6 tubos a 2 y de 2 a 1. Con eso logra mayor potencia, mayor arranque, tiene mayor velocidad. Modificación. Es básica, la única que tiene. Básica, pero tiene. Sí, en cuanto a prestaciones de aceleración, digamos. Hola, mi nombre es María Eugenia, soy coordinadora de marketing, la división reparación del automotor, y hoy estamos en Mendoza viviendo la segunda semifinal del concurso Bajo la Mirada. En el día de hoy vamos a estar evaluando tres categorías: Street Machines Nacionales, Street Machines Americanos y Hot Rod Street Rods, que participan juntos. Esta instancia la estamos llevando a cabo en la puerta de nuestro distribuidor Full Garage acá en Mendoza, que nos han ayudado mucho con la organización. Esperemos que nos acompañe el buen tiempo, que como siempre en Mendoza suele ocurrir, y que gane el mejor. Quedan dos fechas del concurso Bajo la Mirada, la tercera semifinal que se va a llevar a cabo en Buenos Aires y la cuarta que se va a llevar a cabo en Montevideo, para luego llegar a la gran final a fines de agosto. Participar del concurso organizado por 3M, agradecer muchísimo a Luis Jockey y toda su gente, que nos permiten un poco a Mendoza, que estamos a tanta distancia de Buenos Aires, mostrar también la calidad de los autos que tenemos acá en la provincia, que realmente son muy buenos. Yo hoy he participado con una Dodge GTX 73, el auto es completamente original, lo único que le he cambiado son las llantas y bueno, tiene algunos toques de cromado obviamente en el motor, que son una regla, una parte para poder participar en este evento, ¿no? Porque también tenemos la suerte de tener otras coupés totalmente original. Una tiene 5.000 kilómetros, la otra tiene 40.000 kilómetros, pero bueno, hemos decidido traer la amarillita, a ver si tenemos suerte. A la gente creo que le ha gustado bastante y bueno, es un auto que realmente tiene mucha historia, un auto que gusta. Lo que más me sorprende es a la juventud, que no ha visto estos autos, lo que le llama la atención, la Dodge GTX realmente es un auto que es lo más parecido a lo americano, como dice Luis en varios de sus programas, así que bueno, simplemente queremos venir, participar, reunirnos con amigos, después si tenemos la suerte de llevar algún premio, y bueno, eso ya queda para la vitrina, pero la realidad, lo que más nos interesa, contactarnos con gente como ustedes, con gente amiga, y bueno, mostrar un poco los autos que tenemos. Bueno, vine a traer a mi Chevy 76 con un poquito de reforma, motor original, interior original, tiene la reforma hecha en chapa y bueno, y una llanta American Racing y pintura bicapa con todo producto, o sea, lustado con todo producto 3M. Vinimos a participar con el Falcon, un Falcon Sprint modelo 81. Cuando se le han hecho una reforma, se le ha puesto las líneas del 74 y el espejo del 74 por una cuestión de gusto. Después se trató de mantener lo original de él, del 81. Se le ha modificado la parrilla, se le ha cromado varias partes del motor por abajo.
Y bueno, después reforma lo que es el motor, solamente tiene una levita mejorada para darle un poquito más de salida, y, pero manteniendo lo original. La llanta, le pusimos unas llantas 15, 205, 50, 15, también que la hace muy bonita, se ve bien agresivo. Tuvimos la gentileza de la gente de 3M de venir a participar acá a Mendoza. Somos de San Juan, estamos participando con un sprint modelo 81. Tiene algunas pequeñas modificaciones en lo que es motor, cromado y eso. El auto por fuera está bastante original. En interior se le hizo algunas pequeñas reformas, más que reformas, digamos adaptaciones para que quede cómodo el auto, ¿no? Bien, bien, difícil. Hay una categoría que está bastante compleja, pues muy buenos trabajos y equilibrados, está bueno. Nos pusimos, por lo menos por mi lado, bastante más exigente para lograr, bueno, el objetivo, que es llevar lo mejor de acá de Mendoza. Pero viene bien. He venido a presentar mi coupé Chevy Serie 2, modelo 75. Hemos trabajado con mis hermanos, no solamente mía, somos tres hermanos, y hemos puesto bastante esmero para que ustedes vean el trabajo que hemos logrado hacer. En realidad fue casi como una restauración completa, pintura, se desarmó todas sus partes, puertas, capó, se hizo una pintura bicapa con su respectiva franja correspondiente al modelo del auto. Se desarmó por completo también adentro, instrumental, tablero, todo, asientos. En realidad el auto completo se hizo todo nuevo. Está estándar, lo único que la adaptamos, trabajamos un poco la carburación, se le adaptó una base para subir un poco más el carburador y que pueda bajar la nafta un poco más rápido. Se trabajó un poco la tapa de cilindros, se le hizo un múltiple de escape para que tenga un poco más de fuerza, digamos, como nos gusta decir a nosotros. Y bueno, está a la vista de ustedes el trabajo que hemos realizado. Soy propietario de Full Garage. Por suerte me tocó ser jurado de esto y bueno, se presentaron muy lindos autos, mucha cantidad de gente, autos que uno no conocía y que bueno, toca evaluar, y es una experiencia muy, muy placentera para los que nos gustan las máquinas. La idea es buscar el mejor representante para Mendoza, para que pueda participar en la final de Buenos Aires y que esté a la altura de la circunstancia y nos deje bien parados. Traje este Falcon Sprint 79. Hemos tratado de mantenerlo lo más original posible, con algunos cromados en el motor. Se ha cromado el tren delantero, tren trasero, cardan, tanque nafta. Y bueno, el interior está todo original. Y exteriormente se modificaron las llantas, que son las llantas rodado 15. Y bueno, el auto está así gracias al esfuerzo de mi familia, de mi viejo, de mi hermano. Así que bueno, tratamos de cuidarlo y mantenerlo lo mejor posible. Hemos venido a exponer acá 3M el Chevrolet Supersport 250, modelo 1974. Lo cual le hemos hecho todo lo que es chapería, pintura, le hemos reformado llantas, el interior restaurado completo, motor preparado, absolutamente todo, cromado lo que es el tema del tren delantero, todo, se le han mirado todos los detalles y el auto se buscó dentro de todo lo más lindo que sea lo más original posible. Fuera del original tiene las llantas, que son 5 tornillos, unas llantas American Racing, y tiene sistema de freno a disco en las 4 ruedas. El motor está totalmente preparado, tiene carburador, tiene tapa, tiene leva, embrague, está con lo que es inyección electrónica, todos los chiches, bomba electrónica, absolutamente todo. Estamos participando en la categoría nacionales y la expectativa que tenemos, bueno, el auto tiene muchas horas de armado, realmente está muy lindo lo que es líneas, no tiene absolutamente nada de masilla, toda la pintura está igual, todo, y bueno, tratamos de ver si podemos llegar a la final. Esa es nuestra expectativa.